Buenas tardes, chicos y chicas. Aquí estamos de nuevo con otro directo más de Eurotrack Simulator 2. Y vamos a proceder a ver si entra esto. Bueno, aquí tenemos la mercancía. Nos hemos quedado ayer. Plancha de mármol desde Rijeka, Hungría, hasta Barcelona, España. Y vamos allá. Espero que hoy no salga nada mal. A ver. Madre mía. Ir a hacer unos recaos y tal de más. El tiempo y tal. Aquí tenemos ya el mármol, como veis. Vemos que funciona todo. Vamos al interior. Vale, pues vamos allá. Uy, que se está lloviendo, tú. Poco es, pero por algo empieza. A ver por dónde salimos, que no me acuerdo ya. Sé que entré, pero no sé por dónde entré. A ver. Ay, pues vamos allá a ver si es por aquí, que no lo sé. Igual quedó encerrado. Bueno, vamos a poner larga, que yo aquí no veo nada. Oh my. ¿Y dónde voy? Te digo yo que me quedo encerrado. Vamos a ver. Es que no sé por dónde. Esto de las canteras lo ponen tan fastidiado que yo no veo nada. A ver, a ver qué pasa aquí. Ah, que he pegado atrás. Claro, es que esto de meterse así. ¡Frena! ¡Frena! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, nada, que no hay manera de salir de aquí hoy. Hoy estamos tontos. Bueno, cuando está el día, está el día. ¿Qué queréis? Todos los días no van a ser bonitos. Toma, ya hemos arrugado un poco el morro, para no variar. A ver, ¿por dónde salimos? A ver, déjame torcer un poco más así. A ver, espérate, déjame centrarme, a ver. Vamos dentro, a ver. No, pues por aquí no es. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver si salimos por aquí, no lo sé. Ah, sí, por aquí. Salimos por aquí. Se ha calado. Ya con el cable del micro. Oye, me la tiene jurada a mí este cable hoy, ¿eh? Pero venga, hijo, tira. Ya me he enganchado otra vez. ¿Con qué me he enganchado yo ahora? Ay, Dios mío, querido. No sé qué es lo que pasa hoy. Vaya plan que tenemos hoy. A ver, quieto, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? No. ¿Dónde vas? ¿Qué manzanas traigo? Una leche que te trajo. A ver qué pasa aquí. ¿Pero qué pasa? Es que se me escurre la silla. Vamos a ver, hombre, vamos a ver. Tira en primera ahí. Vamos. Y esto es una subida, pero sigo quedado encerrado. ¿Pero se puede saber dónde está la salida aquí?
chicos, que hoy si salgo de aquí va a ser un milagro. ¿Qué pasa aquí? Bueno, no entiendo nada. A ver, es que ¿dónde está la salida aquí? Supuestamente es por aquí, ¿no? Para adentro, a ver. Ya estoy sudando, me cago en la leche que lo trajo. Puñetero camión, ¿cómo me la ha liado aquí, En un plis plas plus. Bueno, vamos a ver. Encima que se me está durmiendo el teleñeco este. Bueno, vamos hacia España con 1600 kilómetros por delante. ¿Cuántas veces tendremos que parar a dormir? Pues no lo sé, unas cuantas, por lo menos. Bueno, ¿para qué pongo la intermitencia si es que es dirección obligatoria? Así que... 50, 50. Nada, 50 nada. Nos incorporamos ahora a la autovía. Y nos vamos a meter a 80 por hora. Mira, ese ya lo he tapado. Bueno, vamos, vamos, vamos. Ese también lo ha tapado. Onda, que vienen de frente también. A la autovía. Bueno, vamos a ver si le ponemos el 80. Ah, te has pasado, Pepe. La derecha, ahora vamos por la derecha y frena, frena, porque aquí me pasa a mí que, epa, cara, ¿ves? Lo sabía yo. Cuando quieren vienen que ponen las limitaciones de velocidad, cuando no. Que ya puedes poner el 80, hijo, claro. Vamos a ver si... ahí sí. Ha colado. Automático, venga, vamos. Vamos, que nos vamos. Vamos, que nos vamos. 80 por hora. ¿Y cuándo tenemos que entregar esto? O sea, estamos a martes. El miércoles 6 y de... ¡Uy, madre! Vamos a tener que exprimir a tope. A tope, 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 tope. Vamos, que esto... 1600 kilómetros sin descansar nada más que una vez. Me parece una barbaridad, ¿eh? Bueno, nada, oye, ahora que pongo la larga tengo que quitarla. Bueno, aquí por aquí no. Aquí vamos en solitario. ¡Epa! Nada, tiene que ser a través del otro carril. Llevamos uno delante. El burro delante para que no se espante. A ver, todos de frente. Vamos a ver si marca mático. Este no me dio tiempo a marcar. Es igual, si no se marca, es igual. Da igual. Y sigue con la cosita esta de la llovizna. Como hacemos aquí en Asturias, el orballo. Eso que no es llover, es la huilla de la lluvia, pero que no es... Es tan sumamente finita, 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 que se llama llovizna. Como si fuera el agua de la niebla, más o menos. Que puede ser flojito, puede ser bastante intenso a veces. Pero bueno, allá que nos vamos. Hoy lo he hecho un poco más tarde el directo, porque tenía que hacer unas cosas. Aquí con los de Nata, que no, en un juego no podía entrar. Resulta que el juego estaba ahí, no sé por qué, no me dejaba entrar.
cosas del antivirus, ¿qué quieres? Me lo bloqueaba el antivirus y no veía a tu tía. Ahora está solucionado, pero bueno. Aquí me parece que seguimos con problemas de sonido, porque... Bueno, será que tengo yo el volumen bajado, pero bueno. Y frena, Pepe, frena, que viene un... Viene un... Uno, pero bien grande. A ver cuánto hay que pagar aquí. Bueno. Hola, 135 €. Casi nada. Casi se cala, ¿eh? ¿Pero cuánto llevamos? Claro, 23 toneladas, como para no calarse. Bueno, hombre, bueno. Vamos, vamos, que nos vamos. Y no acelero más, porque hay dirección única y... Bueno, no es que haya dirección única, es que me tengo que girar a la derecha. Entonces, ¿para qué voy a acelerar más? Bueno, aquí a 50 seguramente, claro, por supuesto, no puede faltar. Y no te preocupes que ahora bajamos a 50. Y como no viene nadie, pues seguimos. Y larga, porque esto es una nacional. Y aquí podemos darle un poquito. Por secundaria sé que es 80, pero aquí me voy a arriesgar un poquito. Y nos vamos, si podemos, digo. Ya estoy viendo aquí una curvita un poco rara. Y con subida... Así que ya se mejoró. Están tirando voladores, que hoy es el desfile de carnaval aquí, donde vivo yo, en mi pueblo. Pueblo de Víctor Manuel. Mieres del Camino. Hombre. Una... ¿Cómo se llama esto? Una frontera. Zona fronteriza. Y marcan 80, no me lo puedo creer. A que me pone aquí, lo siento, pero no paro. Si tuviera icono, sí paraba, pero no paro. ¿Para qué? Para hacer el tonto. ¿Eh? Bueno, vamos a poner la larga ahora sí. Vamos a poder si nos podemos poner a 90, porque es que si no nos dan las uvas hoy aquí, ¿eh? Lo digo porque este teleñico se nos va a dormir. En breve. En breve empezará a decir que ay, que me duermo, ay, que me duermo. Empezará a bostezar. ¿Y aquí qué pasa? Que estamos... ¡Epa, Pepe! Que estoy acostumbrado al automático y cada vez que me meto con el manual ya no me acuerdo. Sí, ya sé que estaré pensando, ¿y por qué no utilizas siempre el manual? Yo, porque llevo tantísimos años con cambio manual que me encanta el automático. Y en el cambio automático es nada más que le das para adelante y acelera el solito, va metiendo las marchas, y para atrás pues lo mismo, metes la palanca para adelante. Sí, bueno, yo lo dejé al revés. Para adelante sería retroceso, es como tengo configurado. Y para atrás, tengo puesto lo que es la directa, vamos, la D. Van saltando ellas, engranando ellas solas, solitas.
Bueno, vamos a ver qué nos depara aquí el destino. Esta carretera parece que es inhóspita. Menuda pinta de carretera. Estoy viendo aquí unas curvas de agárrate y no te menes. Bueno, vamos a ver, porque me pasa a mí que va a haber que levantar el pie. Y tanto que hay que levantar el pie si no queremos volcar. ¿Ves? Esto es lo que me pasa. Nunca me acuerdo de cuál es la que tiene que ir. De otra manera, si está en rango, pero como tengo en divisor, el selector de velocidades, pues va saltando de dos en dos. Y de otra manera tengo que ir metiéndolas todas. Ahí no, ahí. Ahí. ¿Veis que cagan mental me armo yo solo? Ciudad de Trieste, descubierta. ¿Ves? Ya está la maricota esta. Tocándome la pera. Ay, que volcamos, tú. ¡Epa! Casi. Casi nos comemos el turismo, tú. Bueno, vamos allá. Ya decía yo, ¿qué pasa aquí? ¿Que se ha comido la carretera o qué? Pues no voy tan fuerte como para... A ver... lo es mal... Ta, pum pum, fai, pero está en otro canal. Del fai. Y no me hace ni caso. Bueno, es igual. Chicos, ya os dije que yo me metí a 90, que lo sentía mucho, pero que... En autovías y autopistas los camiones son a 90. Yo no sé por qué tienen puesto... Ya sé que voy más de 90, que eso lo soluciono yo ahora. Espérate, ¿dónde vas? A ver, ¿dónde está? Ahí. No. Baja un poco. Ahí. Y ahora quitamos la larga. Aquí no sé si era automático o no. Madre de Dios. Y estos peajes sin... Estos peajes sin área de descanso. Esto es lo... Sí que me llama la atención. No nos hace falta que pares, tú. Aquí a tope con la cope. Venga, vamos que nos vamos. Vamos a meterle los 90. Me la trae el padre lo que marca el juego. Sé que en autopistas y autovías son 90. Que no me toque la pera, que aquí no hay zona de peligro, vamos. O puntos muertos, que se dicen, puntos negros, vamos. Para que haga esa traducción tan bestial. Pudiendo ir a 90, que no voy ni a 90, voy a 89, pero bueno. Bueno, vamos a ver. Es que no me aparece ningún... Bien, por la derecha. Ya nos pasábamos de largo. Bueno, vamos. Y ya se está quedando. Se le va empezando a cerrar los ojitos. Y hoy me parece a mí que menos la vamos a pegar. Pero bien pegado. Ala, se ha metido ya 95 el solito, en bajada, claro. Se ha saltado. Ah, mira, tenemos gasolina aquí. A ver cómo andamos de tiempo. Nah, 15 minutos. Vamos a parar aquí.
A dormir. Y ahora de un tirón, si podemos, hay que hacerlo de un tirón, porque si no nos pagan nada. Ya lo que nos queda, ya no podemos parar. No podemos parar, para nada. Vamos, que nos vamos. Oh, se ha roto el camión. Yo me meto ya porque si no te va a comer, hijo mío. Por intermitente al revés, pero me he metido, ¿eh? Bueno, vamos, que nos vamos. Nueve pavos, joder. Bueno, vamos a ver la vista. Ahí tenéis las 23 toneladas. No sé qué está pasando aquí, pero estoy oyendo muy bajo. Yo oigo el ruido de los coches, pero no oigo el del camión. Pero bueno, algún problemilla hay por ahí. Vaya, a 90 y tú con la caravana. A ver, ¿tienes matrícula roja? No, vale, pero seguro que es en matrícula roja, como aquí en España. Piloto, que te he puesto el intermitente, capullo. Bueno, vamos, que nos vamos. Y si apuramos un poquito más, a ver si apuramos un poquito más. Hoy me excedo los límites un poco porque veo que el teleñeco este se nos va a dormir. Otro accidente. Otro accidente, otro accidente. Tengo que ir así, acelerando y soltando para que me salte el retarder. Porque si no me paso de los 100. Y si me paso de los 100, no me cuenta el viaje. ¿Para qué habré puesto el intermitente? Muy bien, ¿no? Seis horas me quedan todavía. Madre mía, la que estamos liando aquí. Pasa, aquí no hay, no hay. No, 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 no. Pues sí, no lo sé, espérate, a ver. Anda, mira, sí.
Es automático, mira. Pensé que no lo había, pero hay automático. Hay peaje automático, sí señor. Esto no sé si es Italia, sí, es Italia. Atravesamos por la bella Italia, esto es increíble. Bueno, por la parte de arriba, claro, por supuesto. Luego entraremos en zona de Francia, la zona de Niza, o Nice, como pone aquí. Niza, no sé, hasta Montpellier me parece que es. Montpellier, Toulouse, vía estratosférica de la otra. A ver, vamos a meterle ya el automático, ya está metido. Según esto quedan 16 horas, ¿no? Espera un momento, a ver. Miércoles desde las 6 y 10 hasta las 10 y 20. Casi nada lo que hay que zurrar, amigos. Casi nada lo que hay que zurrar. Llegaremos tarde, lo más fijo. Casi me lo como, casi me lo como. Bueno, vamos a ver. Van a ser las 3 de la tarde, me quedan 7 horas y no lo voy a dar logrado, ¿eh? Que la leías, que te pasas de 100. Y no me gustaría meterme a más de 100, ¿eh? Ya estoy yendo demasiado deprisa. Es que también ya les vale, ¿eh? Hombre, si fuera online me digo, me callo la boca, porque el juego sigue, pero aquí en single player esto no avanza el tiempo hasta que no vuelves a jugar. Queda el tiempo congelado. Nada, que no me dejan salir. Aquí con 23.000 kilos a 90 y pico kilómetros por hora, 100 como mucho, 100 como mucho, porque si no nos pasamos a la otra tabla. Oye, no vamos a llegar a tiempo, señores. Ya lo digo, ni con estas, ¿eh? Son muchas horas que quedan todavía, ¿eh? 14, casi en las 15 horas se nos quedan 7 horas y poco. Nos falta poco más de la mitad. Es que ahí el tiempo que perdimos ahí en la cantera y luego dormir no sé cuántas horas son, 10 o 12 por lo menos, y ya no puedo dormir más.
Ya no puedo dormir más, ya no puedo dormir más. Vamos a bajarlo así a 97, a ver lo que aguanta. Antes de que se me embale. De momento bien, mientras sea llano, bien. Cuando ya no sea llano, va a ser el problema. Allá, madre mía, qué velocidad. Parece que en vez de un camión llevamos un Fórmula 1. Pero tirando de muchos, muchos kilos. Y no hemos rebajado la barrera de los 1000 kilómetros, ¿eh? Y mirar, ya son las 4 y 10. No, no, no llegamos ni de coña, vamos. Ni 40 ni narices. Yo aquí vamos que nos vamos, que no me da tiempo, no me da tiempo. Uy, que volcamos, uy, que volcamos. Tengo que tomar las curvas así, de esa manera. Que voy, que no voy, que voy, que no voy. Hay un límite de 40, ¿eh? Vamos a más del doble. Ah, que te he visto, que te he visto que te pones a 100. Te viste que te ponías a 100, hijo mío. No me fastidies ahora un peaje. Es que esto es lo que me fastidia. Los peajes. Es que tengo que bajar tantísimo la velocidad que eso me hace perder mucho tiempo. Y la vida real es igual, ¿eh? No os penséis que no es igual. Tararí, tararí, tararí. Otro destrozado, madre mía. Eran para romperlas. Hala, venga. Dale candela, dale que dale al pandeiro. Ponta 99, hijo. Venga, vamos, vamos que nos vamos. Todavía estamos en territorio italiano, ¿eh? Pero ya vamos poco a poco acercándonos a la frontera. Sí, vamos bien, sí. Vamos bien. Enseguida hay que girar. Las 5 de la tarde, me cajo en todo lo que se menea y nos quedan todavía 1000 kilómetros, madre mía. No vamos a llegar ni de churro. Ni de churro. Ya veréis lo que nos van a freír. Quitarnos el dinero de ganancia y nos van a penalizar por no llegar a tiempo. Pero esto es lo que hay, compañeros. Esto es lo que hay. Vamos, el de la Cuba, me cago en la leche que lo trajo. Venga, hombre, que aquí ya puede subir la velocidad, hijo mío, vamos. Que a mí todavía me queda mucho terreno, muchos kilómetros. Llevo más peso que tú, puñetero. A ver si se duplica el carril. Ay, 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 ay
ahí te quiero ver, ahí te quiero ver. Ay, hombre, ya saltaba esto. Los puñeteros peajitos. Uy, casi me la como. Casi me como la barrera, tú. Casi me como esa barrerita. Tito, 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 tito. Tito, 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 tito. Todo lo que tiene 530 caballos, que no tiene reprise. Una vez lanzado, sí, pero para que se lance, ¡ay! Para que se lance, uy, Dios, que me he despistado. Un poco más y acaricio la valla. Bueno, vamos, que nos vamos. Y cuando vea que se empiezan a cerrar las persianas aquí al teleñeco, tendré que desactivar el simulador de cansancio, porque si no, no vamos a llegar a tiempo igual, pero bueno. Pero hay que intentarlo todo. Luego allí, en vez de coger la carga directamente de la misma empresa, pues cogemos y nos vamos a descansar todo lo que tenga que descansar el chofer, y luego ya cogemos de destino. De donde lleguemos, si es de la misma empresa, de la misma empresa, si no, de otra, ¿qué más da? Será por empresas. Bueno, enseguida estaremos en territorio francés. Uy, 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 cuidado, Pepe, cuidado, que nos la pegamos por aquí. Esta es la carretera de las curvillas. Ay, me cago en tu leche, puñetero, ¿qué me has hecho ahí? ¿Qué me has hecho ahí? A ver. Aquí solo hay una salida, así que... Para. ¿Qué pasa aquí? ¿Y este por qué he cambiado de carril? Porque voy a tener que cambiar para la derecha yo. No sé. Es que aquí no sé. Sí, ¿ves? Livorno, es que no sé por dónde está llevando este GPS hoy. No me frenes. Me caja una flagoneta del copón. Pero vamos, dale caña. Lentorro, que es un lentorro. Me cago en todo lo que se menea. Me estás haciendo perder el tiempo. Lentorro. Es un lentorro, hijo. Vamos a ver, enseñándote un poco el culo. Uy, 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 uy. Aquí sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque esto aquí sí podemos volcar. Levanta un poco el pie ahora para pisarle. Uf, me veo negro, ya veis que le cuesta, que son 530 caballos. Bueno, que ahora 750, 730. Un poco, tardaría un poco menos, pero tardaría, le costaría, que ahí son kilos, ¿eh? Ahora, automático que te crió. Este 90 no pasa. Y tenía que ir a 99, pero no lo da. Eso quiere decir que está subiendo. Lo mantiene, pero bueno. Bueno, ya parece que va cogiendo color. Las 7 de la tarde y os digo yo que no llego. No llego. Quedan 11 horas y 840 kilómetros. Y hoy llegamos tarde. Si lo llego a saber, le desconecto a este elemento, el teleñeco, el simulador de cansancio, veremos de un tirón. Lo hubiéramos hecho de un tirón. Vamos a ver. ¿Qué te pasa que vas en décima y no tiras? Vamos, vamos. Teleñeco. Ahí lo tenéis, Niza, de frente.
Niza de frente, vamos que nos vamos. Dirección Francia, señores. Ole, dos bemoles, mi niño. Adelantarme por la derecha. Yo iré mal, pero adelantarme a mí por la derecha. La, di que sí, hombre, di que sí. Oblígame a frenar. Me cago en todo lo que se menea. A ver qué pasa aquí. Qué tío, oye. Qué tío. Vamos, vamos. Vamos que nos vamos, vamos que nos vamos, vamos que nos vamos. Altura máxima 900 metros. Madre mía, si hubiera 900 metros, madre mía. Será desde el suelo, ¿no? O será un metro desde lo más alto del camión. Pues tampoco me cuadra. Tienen que llevar de altura por lo menos 5 metros. A ver, peaje automático, hijo mío. Peaje automático. Vamos a facilitar al del autobusero. Muy bien. Ya vamos cogiendo el tranquillo de las marchas. Hasta que se me olvidó olvidar, pero bueno. Vamos, vamos, que nos vamos. Ya se está haciendo de noche, las 8 de la noche, señores. Nos quedan 10 horas prácticamente. Nos quedan 10 horas y casi 800 kilómetros. ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? Apuestas. Se admiten apuestas ficticias, claro. Final de Italia, señores. Salimos de Italia y entramos en Francia. ¡Bien! ¡Bien! A los enfants de la patrie. Muy sagrado para ellos. Cuidadito. Te muerden. Si lo haces en plan burlesco, te muerden. Normal. Quieto, ¿dónde ibas tú ya? ¿Dónde ibas tú ya? Caramelo. Claro, es bajada. Cuesta abajo. Hasta eso corre, ¿eh? Frena, frena, Pepe, frena. A ver qué pasa aquí con la sexta. Vamos exprimiéndolo al máximo. Tragando como un petrolero. Nueve horas y pico. Y son las 8:20, que no llegamos. No llegamos, señores, no llegamos. Esto sí que me la ha hecho. Me la ha jugado a mí el juego, ¿eh? Bueno, la cuestión es llegar. Llegamos y entregamos. Si nos penaliza, ¿qué le vamos a hacer? Eso fue por dormir. Fue por dormir. Llegaremos, pero tarde. ¿Qué le vamos a hacer? Nos van a penalizar. Vamos a perder una cantidad de dinero.
antes de entregar vamos a mirar lo que nos pagan y luego vamos a ver lo que nos penaliza. Ay, bueno, sé lo que te digo, que ahora ya se ha metido 101. Lo siento mucho, pero ahora le tengo que dar zapatilla. Ya me pasó la tabla. Pues pasada la tabla, señores, siento mucho tener que hacer esto, pero lo tengo que hacer. Nos vamos a meter a todo lo que dé el cañón ya. Ya me la he liado, así que me da igual. Que coste que en la vida real no sé si esto lo podrá hacer un camión, ¿eh? Pero bueno. Esta velocidad así tan campante. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Levanta un poco el pie, Pepe, que nos la vamos a pegar. ¡Epa! Lo sabía. Pero ¿y ahora por qué se cae el camión? Se me ha quedado el camión, hay que tocarse las narices. Esto es la pera, tú, limonera. Y si no, mira, espera un momento, vamos a hacer otra cosa. No debería enseñároslo, pero... A ver, vamos a ver, porque estoy viendo que no vamos a llegar a tiempo, así que... Ahora ya, esto ya, sí, Barcelona, pero ¿dónde? Esto es Barcelona, pero... Y aquí tiramos de F7 porque no sé dónde está el mapa. 302 pavos. No queda más remedio que tirar de taller porque ahora mismo no está, está fuera del mapa, no sé. Mira, 65.102, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que ha pasado aquí. ¡Y! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué le pasa al teleñeco este? Relájate, hijo. Que ha aparecido aquí empotrado, no sé qué ha pasado. Espera, porque no veo nada. Ya empezamos otra vez. Meter la marcha atrás. Me trae de eso, ¿eh? Muy bien, Pepe, no sabemos si... Pepe, para. A ver, ¿por dónde nos manda? ¿Dónde nos mandaba? Que no lo sé ya. Bueno, 4 kilómetros, ¿no? Y nos saltamos el semáforo. Bien, Pepe. Bien, bravo, bravo. Bravo. Esto sí que fue bueno, pero... Que son las 10 y vamos a entregar la carga porque no nos penalizan. Esto no lo vuelvo a hacer ni de coña, vamos. Me estoy saltando todos los límites, pero bueno, es que... Hoy me lo he soltado todo. Y encima total. Ahora ya para lo que queda.
otro en rojo, me da igual, me da igual. Mira, ahí hay una área de descanso, debe ser un hotel. Otro en rojo. Ah, que entregamos aquí. Pues bueno. Vamos a entregar aquí. Una pequeña trampilla. La teletransportación, que se llama. Bueno, 65.000 y pico, ¿no? Pues nos tienen que pagar por eso. Ahí lo tenéis, 65.102. Bueno, y ahora vamos a llevar al teleñeco a ver dónde tenemos el... He tocado el claxon, las bocinas de aire sin querer, a ver dónde estamos. A ver el mapa, que me estoy perdiendo. A ver. A ver... Ahí. Vámonos ahí. Ahí vamos a descansar. A muerte, venga, vamos ahí a muerte. Frena, Pepe, frena que te lo das. ¿Esto qué es? Ah, un hotelito, vale, muy bien. Muy bien, vamos a ver. Epa. Vamos a dormir hasta que no nos deje dormir más. Y saldremos de noche, claro, por supuesto. ¿Ves? Nada más y nada menos que la 1 de la mañana. Bueno, vamos a arrancar motores para ir a ver qué tal. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Estamos en Barcelona. A ver. Voy a ir a 102, ¿no? Tal un poco más. A ver, Bilbao, 613, vale. Orleans, 4, 7. El Turín, 40, un poco más. Mira esta, por ejemplo. Pagan 40.000 pavos. Porque este va a ser 1.254. Vamos a llevar migas, mientras me cago en las chiquetas. Vamos a ver.
Una de por ahí. Una de por allá. Bueno, me parece que es la misma empresa. Y si no es la misma, es parecida. Queda cerca una de otra. No, me parece que es un poco más allá. En este descargamos antes, Batise, que es donde dejamos el mármol, las piedras de mármol. Vamos a ver. Sí que está por allá, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, señores. Bueno, no trabajo tampoco. Aquí viene un compañero. Estoy cambiando el juego, no es solo otro jugador, ¿eh? Pepe, como siempre, con sus prisas. Queda menos para coger la carga. Qué susto me ha pegado, y este iba a pegar muy alto, y lleva aquí. Madre mía, el bache ahí con las vías, chico. Que te he parado aquí otra vía. Vamos a ver el salto que queda, si se puede. Madre, habéis visto, ¿no? Pues para salir mañana también lo tendremos que coger. Aquí tenemos que ponernos donde el icono y seleccionar la carga que hemos cogido. Vamos a ver si nos ha dado tiempo a llegar, que no lo sé. Sí, aquí está. Tenemos cuatro modelos. Nada, vamos a dejarlo por defecto este. Sacamos cabeza, quietito por ahí, bueno, señores. Pues así, con esta vista, con esa vista, mejor dicho, con esta otra, dejamos y nos despedimos hasta el próximo directo.
Acordaros que mañana pasado, bueno, el próximo directo será Barcelona, Reutte, no sé si es Austria o Alemania, no lo sé. Pero bueno, dicho todo esto, espero que os haya gustado. Dale like y suscribiros dándole a la campanita. Adiós.